otro aquí, porque está de carajo. ¡Coño! ¡Dice el pan, brother! ¡Hacerle, mira, carne, brother! Muéstreme ese paquete, por favor. No, no, no. Este producto no me pone. Este producto es cárnico, señor. Armando, usted mi pasión, va para allá. Voy un momentico al almacén, pero lo adelanto. Rápido, 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 que no puedo estar parado aquí. ¡Ay, María! ¡Ey, tranquila, que lo resolvemos! ¡Lo resolvemos! ¡Suba! ¡Suba, suba, 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 que me voy a poner una multa! ¡Orquídea! ¡Orquídea, mi vida, ya! ¡Deje esa cerca! ¡Ya! Ven, Víctor, vamos. Aurelio, vamos. Muchachos, vamos para el pabellón. Tranquilitos, tranquilitos, que estoy suavecita hoy, ¿eh? No quiero problemas, que se han portado muy bien. Orquídea, vamos. Vamos, Aurelio, vamos. ¿Para el pabellón? Sí, para el pabellón. Abuela, mira, este es Kiki. Kiki, mi abuela. ¿Ese es el mejor driver de Cuba? Bueno, porque yo voy aquí atrás contigo. Ay, abuela. No se preocupe, Elena. No se preocupe. Que si ahora donde vamos no hay que ir, pues vamos para Casa Cuy. Es más lejos, eso sí. Es más lejos. Pero ahí siempre hay bueno que ir. ¿Usted verá? Sí, Armando, pero lo que yo no quiero es que usted vaya a tener problemas, que lo vayan a sancionar por mi culpa. Tranquila, tranquila. Además que me sancione. Ahora, eso sí, el que no puede quedarse sin que ella es el Luis. Abuela, ¿y trajiste lo...? Traje pinturas y pinceles para que estés pintando un año. Sí, sí, pero no trajiste nada de... En la maleta hay 8 tubos, ¡cobre, Nico! ¡Sí, eres la mejor abuela del mundo! Oye, ¿cómo hiciste? Ah, no, eso es un truco de los viejos tiempos. Dejé que me decomisaran un salchichón. Ay, gracias, Armando. Usted no sabe cuánto yo se lo agradezco. Ave María. Muchísimas Oiga, gracias. Dígale a Luisito que le mando un abrazo. Sí, o yo sí. No se lo deje de decir. Sí. Custodio. Custodio. Doris. Ay, Elena mía, al custodio lo llamaron, que tiene la mamá ingresada. Salió corriendo para allá. Pasa. Me he quedado sola, con Cachita, la cocinera que no me ayuda, chica. Que más bien yo soy la que tengo que ayudarla a ella. Y mira, mira cómo tengo estas manos, mira. Mira, de lavar caldero. Vamos para el pabellón. Este día para mí ha sido una odisea. Mira, esta fue la panetelita que le pude conseguir. No tiene muy buena cara, pero es algo, Dori. Y aquí...
Le trajo otras cositas. Sí, yo ahora le voy a dar a Cachita esta panetela para que la ponga en el refrigerador hasta mañana, porque el niño está dormido. Sí, pero yo quiero pasar a ver. Sí, sí, por supuesto. Pero Elena, por favor, no me lo despierte. No, no, no. Se nota que llevó tu abuela. Bienvenida. ¿Cómo te fue en tu viaje? Lleno de turbulencias. ¿Y tu artritis? ¡Ay, qué linda bata tienes, mamá! Que me robé en un hotel de 5 estrellas en Barcelona hace 3 años. No me ves, mi niña. Bienvenida, mamá. Dame un abrazo, anda. ¿Y Luis? Proseguimos con el cuarteto, que está compuesto por Alexander, Félix, Ramón Alberto y Damián, y ellos nos van a interpretar Son de la Mora. Chiqui, y a hablar con las malacas, ¡qué rico! Te vas a ir para allá afuera. Muy buenas noches con ustedes, la emisión estelar del noticiero. A mí se me ensuciaron los zapatos allá afuera. Y más nunca pude ir a una reunión de la Asamblea ni al Poder Popular. La provincia de Matanzas mereció la sede de la... Yo tenía un reloj rojo, 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 que me apretaba mucho. Y de pronto se paró. Entonces yo lo enterré y lo soné. Y ya nadie se acuerda de él. Ni la juventud, ni el partido, ni el sindicato, mira. Ella también lo sabe. Mira. América. 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 América.
Yo también tenía un plan. Me dijeron que no. Y me sancionaron para acá. ¡Yo no estoy loca! Aspectos en los terceros dan los primeros pasos en esferas como el manejo de suelos y otros rendimientos. ¡Eso! ¡Pillera! ¡Pido que me rompe la zapata amarilla! ¡Yo soy una revolucionaria! Tranquilo, no se me alborote. Oye, Marisa, para eso. Vicepresidente. ¡Marisa! Tremendo baño, el nene. Vamos a secar al niño. Vamos, está saliendo. Vamos, rapidito. Pero esto no es normal. Mira qué raro está esto, cachita, ven. Mira esto. ¿Y esos moretones, Dori? No sé. Esto no lo tenía ayer. No, 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 ve, anda, con la doctora. Pero rápido. Son golpes. No sé cómo se los hizo, pero son golpes, evidentemente. ¿Y no será un trastorno plaquetario? ¿Por qué no le hacemos un coagulograma mínimo? Gladys, tú no sabes que ese tipo de examen médico hace 4 años que se expiró ya. Sí, pero podemos... No, 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 no. Mira, si llevamos esto a otro hospital, va a ser peor, van a ser meses el proceso. Así que manténganlo bajo observación, ¿eh? Y según cómo evolucione, ya veremos. ¿Qué pongo, doctor? Trastorno plaquetario. Eunice, tranquilo. Se indica un coagulograma mínimo. Un coagulograma mínimo. Mijito. Mi cariño. Mijito. ¡Dori! Sí. ¡Listo! No se puede comer. La semilla es para hacer maraca. ¿Ya sí? Para tocar música con ella. Va a hacer música. ¿Sí? Y va a bailar conmigo con la maraca. ¿Maracosa? Siéntense. ¿Qué hace? Mi niña, ¿qué le pasó a mi chiquitica? Oye, no, no, mira, mira. No vas a coger el premio esta noche. Ve para allá, anda. ¿Qué pasó a mi chiquitica? Me gustaba esto. ¿La semillita? Para hacer la maraca, pancito, para la ley y todo eso. Ah, las maracas. Psst, aléjate, aléjate de aquí. Deja a Marisa y a Luisito solo. Mijita, mira. Esa semillita mejor la guardas tú. Espérate. Mira un papelito. Mira un papelito aquí, mira. Coge, dame acá. Mira, coge esta. Coge este papelito. Envuelve la semillita. ¿Eh?
Y entonces después, con dos laticas de leche condensada, haces la maraquita, que es posible que la termine yo. Mira, acá. Ya se te acabó, no se vuelve, ya se te acabó la... ya se te acabó la incomodidad. Vamos, ven. Vamos a hacerla, yo te voy a ayudar. Dale. No la llamé aquí por esos moretones. Es probable que eso haya sido provocado por el descontrol físico que tiene. ¿Qué edad tiene Luis? ¿Cómo que qué edad tiene Luis? Usted la sabe. Ahí está. En la condición de su hijo la edad pesa. Y creo que... ¿Qué condición? Buena. Les traje café. Usted lleva muchos años viviendo y sufriendo la condición de su hijo. Cachita, dale un poquito de café. Para mí no. ¿Usted quiere, doctor? ¿Y? Solo eso, Elena, solo eso. Que usted conoce mejor que nadie esa condición. Y creo que debe ir tomando un poquito de distancia. ¿Distancia? ¿Cómo lo hago? ¿Le pido vacaciones a mi hijo? Bueno. Ahí les dejo el café, ¿eh? Solo le pido que piense un poquito más en usted. Debe prepararse, Elena. Traje el tema de la edad de Luis, porque a partir de ahora, él va a comenzar una cuenta regresiva. A ver, Luis, y vamos a empezar con la lección de hoy. Una palabra grande. ¿Está bien? Además, tú lo hiciste ayer, así que para ti no va a haber ningún problema. A ver, recuerda, terminado en S, ¿eh? Está bien. Vamos, di. Cojones. Dale. Viene. Ahí está, pero no, no, no. Encabrónate, encabrónate. La palabra es grande, disfrútala. Cojones. Viene. Eso, eso, coño, ese es mi niño, Luisito, eso. Ave María. ¿Qué tal, hermano? Mira quién te vino a ver, ¿eh? ¿Qué hacías? Párate, Luis, párate. Mira cómo tienes esa mano. Déjame curar. A ver, ¿qué tienes ahí en la mano? Déjame ver, Luis, déjame ver qué tienes en la mano. Esto no se come, esto no es para comer. Vamos, camina. Despacito, vamos. Luisito, Luisito. A ver. Mira, mira, aquí está la semillita. Yo no te la voy a botar. Mira, me la voy a guardar aquí. Ya. Tranquilo, camina. Vamos. Vamos, sí. Mira, voy a guardar tu semillita.
¿Ustedes no me oyeron que llegué? Sí, mi hija, sí te oímos. No es que traje a Luis con todas las manos raspadas. Tiene toda la espalda llena de moretones. Y en la institución no me saben decir por qué. Pero mira lo que está haciendo tu otro hijo. ¿Te gusta? Está bonito. A mí no. Ay, abuela, eso es porque tú me quieres. Voy a ir a curar a Luis. Voy a ver. Mira, sorpresa. ¿Qué volás a hacer? A ver, para que veas lo que está haciendo tu hermanito. Mira. Qué desmejorado está. Tú verás, mira. ¿Tú estás seguro de lo que estás haciendo? ¡Ay! 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 ¡Ay, qué gracioso! ¡Míralo cómo se divierte! ¿No se sabe cuál de los dos está más loco? A ver, no le hagas eso a tu hermano. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta? ¿Qué? El cuadro. Llevas 2 horas ahí y no le has hecho nada. Aquí mismo está riquísimo. ¿Te levantaba tan tempranito? A mi edad ya casi ni se duerme. Mamá, yo necesito que me dejes la cocina vacía. ¿Eh? Yo te preparo el desayuno, pero déjame la cocina vacía. Ayer Luis se orinó. Se me olvidó ponerle nombre. Ahora yo le dejo el purecito hecho. Tengo que ponerle un poquito de picadillo que a él le gusta. Por aquí pasa una guagua que me deja cerca del trabajo. Quería lavarme la cabeza. No me va a dar tiempo a lavarme la cabeza. Elena, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué, mamá? Para allá. Mírame. Hacía 3 años que no venía. Llevo aquí 4 días y ni siquiera para comer nos hemos sentado juntos.
Hoy quien se va a ocupar de Luis, de la casa y de todo soy yo. Y cuando regreses, nos sentaremos todos a la mesa, como en familia. Usted es Carmen, ¿no? Ah, me lo imaginé. Ay, abuelita, es que allá adentro no hay toalla y Alejandro está en el séptimo sueño. ¿Puedo...? San Jordán que manden el laboratorio. Los autoricé a que iniciaran una investigación. La semana que viene se incorporan a las exploraciones. Hay que pensar en el relevo, Elena. Si me dejas hacer esta llamadita, te acerco a Santa Fe. No, gracias. Tengo a Luis en la casa. ¡Familia! ¡A la mesa! ¡Ya la comida está servida! El principito, a comer. ¿Qué tiempo hace que Luis está parado ahí? No, la mañana estuvo ahí. ¿Cuándo él coge fijación con algo? Abuela, te tengo una sorpresa. ¿Sí? Adivina. Ay, sí, es lo que me estoy imaginando. Oye, ¿Niurka dónde está? Esa, en la playa. Y eso que le dije que a las 3 iba a almorzar. Bueno, a ver, dime. ¿Qué cosa es? Bolero. Estás en talla. ¿Pero cuál? Nosotros. ¡Nosotros! ¡Qué rico! Tengo mi colección completa. Tú sabes que hay 124 versiones grabadas. Sí. Y las que se han perdido. Yo no sabía que había tantas versiones. Pues sí, hay 44 perdidas. ¿Y cuántas tienes tú? Yo, 79. Pero tengo mi colección completica gracias a mi nieto precioso. No me esperaron. Eso te pasa por hacerte la sirena. Voy a secarme un poco. Oye, y vengo enseguida para acá. La mano. Guárdame pollo. Dale. Luisito, siéntate. Siéntate. Corregadito. Siéntate, Luis. Ven, Luisito, aquí. Siéntate. Aquí, a comer. Elena, déjalo. Él no quiere seguir comiendo. Mamá, él tiene que comer. Él toma mucho medicamento. Sí, tenemos que comer todos, tú y nosotros. A ver. Que nos queremos tanto. A ver. Más platanito, Elena. Ven. Qué rico. Vamos a hacer un brindis. Dale. A ver. Salud. Está rico el vinito esto. Está bueno. ¿Verdad? Está buenísimo. Pues mira que sí que está rico. Estás acabando. ¿Te gusta, de verdad? Está riquísimo, güey. Luis. Luisito. Luis. Elena, por favor. Abuela, déjala ya. ¿No ves que no va a cambiar? ¿Y
la ensalada está rica también, la ensalada de fruta. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Jugando con tierra? ¿Vas a comer tierra? Vamos, para la mesa, vamos. Se come allá en la mesa. No, aquí no. Aquí no vas a comer, vamos. Todo no puede ser de tu lado. Vamos, hazme caso. Vamos, vamos, vamos. Ya, aquí no, a la mesa. Va. Vamos. Ya. Si no pasó nada, no pasó nada. No pasó nada. ¿Y aquí pasó? Que llegó la hora del postre. Ayúdame aquí, Alex, hazme un favor. ¿Qué te pasa, Luis? No me hagas esto, ¿qué te pasa? Ya. Marisa, Luisito se siente mal. No lo aprietes tanto. Dejo que vaya a ver. Llévala al cuarto, anda. Despacito. Sí. Dame un cigarrito. No tengo. Orquídea. No tengo. Orquídea, ya. No vas a ir al festival. Partido solo hay uno. Orquídea, pronto es el viajecito. Gánatelo, dale. Ve para tu cuarto, anda. Por favor. ¿Qué tal? Y cuéntame, mi amor, ¿cómo se portó el niño de este fin de semana? No estuvo bien. ¿No? Él no quiere dormir, está muy nervioso. ¿Y eso? Yo quisiera hablar con el doctor Cuenca. Ay, mija, era eso. Hoy no se encuentra aquí en la institución, pero tú no te preocupes. En cuanto él llegue, yo le cuento y te puedes ir tranquilo. No te preocupes más. Mira, aquí están sus cositas. Está bien, mi amor, yo se lo doy. Y aquí está la ropa limpia. Ve tranquilito. Cuídemelo, Dori. ¿Cómo no, mi cielo? ¡Ore! ¡Orquídea, ya! Tú vas a ver que no te voy a llevar al... Espejo mágico. Ni bien, la verdad. Voy a dar un beso a Luis. Sí. ¡Dori! Caballero, Luis y yo somos novios. ¡Dori! ¡Somos novios! ¡Somos novios! Hijo, ¿y ese cinto? Está roto. ¿Está roto? Está roto. Sí, ¿por qué no te lo arreglaste, eh? Mira, Doris.
Yo dije bien clarito que en esta guagua no pueden ir tantos pacientes. Ay, Jiménez, yo solamente he traído los pacientes que están en la lista del doctor Cuenca. Bueno, pues el doctor Cuenca no conoce muy bien el reglamento disciplinario. Jiménez, por su vida, esos muchachos están esperando un año para este paseo. Uh-huh. Y hay otros que nunca han salido de esta institución. ¿Usted se pone Jiménez, así? Esto es una terapia. ¿Claro? Bueno, será una terapia, pero en esta guagua mando yo. ¿Está bien? Jiménez, por favor, usted tiene hijo, usted tiene madre. Sí, yo tengo hijo y tengo madre, pero ¿eh? En esta guagua sigo mandando yo y no confunda no sé, las cosas. No se ponga tan cuadrado. Mira, baja, Luis. No, Luis, no, Jiménez, Luis, no. Armando, ¿tú eres el chofer? Esto lo está fumando tú. No, esto es un caos que está fumando tú. No tiene que estar aquí usted. Okay, usted está fumando este caos. Esto va a ser serio aquí. Ella no va a volver, ella se queda. Sí. Tú eres un loco disfrazado de jefe. Y el sindicato no quiere lío. No quiere lío con el muro de Berlín. Ven, Osmani, por favor. Dame cinco más. Óyeme, esto te puede costar muy caro. Estoy muy bien, para. Está muy caro, Doris. Sí, está bien. Okay. Está bien, Jiménez. Espera. Yo. Viajecito, cuídese. Pórtese bien. ¡Se va a caer el muro de Berlín, me cojones! ¡Lo veo caído! ¿Estás loca? Al barrio chino, ¿eh? A comer mariposita china. Yo los invito. A una por persona, ¿por qué te hiciste eso, mi vida? ¿Por qué te fuiste así?
¿Qué le pasó? ¿Usted está seguro? ¿Institución? ¿Pero de quién usted me está hablando? Ay, Dios mío, Luis. Pensé que era mi otro nieto. Pero, ¿y él está bien? ¿Dónde? Gracias. Dios mío, perdóname. Golpe en la cabeza, pero no fue nada. Se le hizo placa y todo está bien. Ya. Armando es el que está destruido. ¿Para qué tú viniste, vieja? Mira, le dije a la abuela que no te dijera nada, que ya yo iba para la casa. Luis se va para la casa. Oye, ¿tú no te das cuenta de que él debe estar aquí? ¿Que va a estar mejor aquí? Se va para la casa. Mejor ve a acostarte. Puede pasarse toda la noche así. Sé que te lo dijeron. Es cierto. La primera persona que pensé fue en Alejandro cuando me hablaron del accidente. No me pidas disculpas. No me pidas disculpas porque siempre ha sido así. ¿O no? Estoy muy vieja para pedir disculpas, Elena. Y para guardar silencio. Así que escúchame bien. No te atrevas a irte. Ese hijo que tanto adoras y por el que vives las 24 horas del día, lo único que ha hecho ha sido absorber tu vida. Se la tragó. Se tragó tu amor por los demás. Yo no sufro por mi nieto sano ni por mi nieto enfermo, pero sufro por ti. Por ver cómo sacrificas tu vida. ¿Para qué, Elena? ¿Para qué? La vida es una sola. No la machaques. Mírate. Mírate por dentro. Párate delante de un espejo y mírate. Mejor no hubieras venido, mamá. Ale, espérame que yo también voy contigo. Ñuca, te dije que no lo dejara solo, coño. Ven. Vamos, ven.
Oye, ¿pero qué está pasando ahí? Oye, paciencia, que no son acá. Mira, esto. Es lo único que faltaba. Un mongólico atravesando la cosa. Vamos, mi vida, muévete, dale, que tengo la cola atravesada. Vamos. Dale, mijo, anda. ¡Mira, coño, tú! ¡Calma! Porque para la cola aquí mismo. Vamos, vamos. Dale, arriba. Te lo advertí. Te dije, no vamos a salir con él en la calle porque tú sabes cómo es eso. Y fue. Oye, cállate ya, cállate la boca. Mira, la que no sale nunca más conmigo eres tú. ¿Qué fue lo que te pasó, Elena? Mi 3 de siempre. No voy a dejar que te pase algo. ¿Desde cuándo tú no te haces un chequeo médico? Fabio. Yo llevo mucho tiempo con esta investigación. A mí solamente me quedan 3 o 4 inversiones y yo las voy a hacer con o sin chequeo médico. Yo no voy a dejar que nadie ocupe mi lugar. Eso solo puedes decir a ellos, Blanca. Mamá. 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 Hola, ya me he ido. Usted es Elena, ¿no? ¿Has visto a Carmen? ¿La señora? Es mi mamá. Sí, ella se fue de viaje. Le dejo una carta con Alejandro para usted. Sé que esta vez tampoco me entenderás. Como nunca me has entendido desde que Luis dejó de ser Luis para ser lo que es hoy. Al principio, cuando mi nieto se enfermó, compartimos el dolor. Sobre todo el dolor y un poco la esperanza de que todo fuera una pesadilla de la cual despertaríamos algún día. Ese dolor, que aunque tú no lo creas, todavía va conmigo. He tratado de convertirlo no en resignación, sino en aceptación para poder vivir. Tú no. Tú has convertido tu dolor en sacrificio, en dependencia obsesiva, en relación enferma. Y Luis ha ocupado el lugar de todos, hasta de ti misma. Cuando hace años me fui de Cuba ante tu incomprensión, no fue por abandono, fue por amor. Sí, porque quise romper un círculo sin fin, interminable, cerrado en sí mismo hasta hoy. Si te estoy pidiendo que te mires por dentro, no es para culparte, pero no me culpes a mí, porque he tenido que aprender a vivir con el sentimiento de haber perdido a mi hija, y eso me duele. Me duele. Yo me paro frente al mar y para llenarme de energía, ¿no? Pero entonces me imagino que Luis está en lo más profundo y que él trata de salir, ¿no? Pero que yo no lo puedo ayudar. Yo no puedo llegar hasta donde está él. Y
No sé si la hago bien, si... si le hago mal, si me hago bien a mí. No sé. Aquí nadie tiene culpa de nada. En absoluto. Usted lleva la vida entera con un tigre ahí aferrado a su cuello. Y no se ha desangrado. No se me vaya a desangrar ahora, Elena. Solo usted puede evitarlo. Luisi, niñadito, tú sabes a quién yo vi, a tu mamá, se fue llorando, y también vi al doctor en que ella dijo que tú estabas blave, blave, y que te iba a morir. No me gusta eso, que te muera, no quiero. Yo te voy a cuidar siempre, siempre, para que te pongas fuerte, fuerte. Para que estés de nuevo junto conmigo. Ahora y siempre. Por su atención y nos despedimos con las imágenes del día de que si no íbamos a tomarlas hoy, sino de la maravilla que todavía nos queda Víctor, como planeta. Víctor, por favor, y ojalá siéntate. La para empezar el noticiero. Estoy hablando de que es el Día Mundial. Eso no es lo que tengo. Ambiente, y ojalá que las generaciones venideras todavía disfruten. Le pedimos un poco de lluvia, de calor o de frío, pero que todavía sean soportables para el ser humano. Muy buenas noches y hasta un próximo encuentro. Tranquilo, tranquilo, que yo tengo una linterna. Apúrate que yo estoy sola, mi hijito. Que esto se apaga. Dale, oye, Valentín, ve dale, que te quemas, anda, siéntate. Mira, ve a ver a Rey. Dime. Oye, Dori, hoy sí no hay planta, hoy esto sí que es para. Ah, bueno, no hay planta porque no hay petróleo. Te quedas conmigo aquí. Pero yo, los calderos que tengo que fregar, ¿no? Cuando yo acuesto a la gente, yo te ayudo. Pero ahora llévate a Basilio y trae a la doctora. Anda. Dori, me voy a llevar a Luisito. No, no, no te lleves a Luis. A cuatro. No te lleves a Luis Marisa. Tú te pones al lado de él, lo cuidado. ¿Qué pasa? ¿Quién se te va a peo? ¡Peo! Oye. Ay, pero ¿quién dijo esa palabrota? Aurelio. Esas son cosas de hermano. Esta es la del sol. ¿Dónde tú vas? Si tú no eres mecánico, siéntate. Ahora nos vamos todos para los cuartos, ¿eh? Marixa. Marixa, ¿dónde tú vas con Luis? Yo los voy a guiar. Mito, todavía. Todavía, mi hijo, por Dios. Vamos. Tranquilo. Vamos por aquí, muchacho, pero usted me revuelva. ¡Vamos, desayuno! ¡Vamos! Oye, no hay más nadie. ¡Vamos, el desayuno! Oye, que alguien me la avise ahí a los demás pacientes. Víctor, al comedor. ¿Quién está ahí? Marisa. Marisa, sal de ahí. Yorisé. Yorisé, ve para el baño, anda. Marisa, ya. Levántate. Pero muchacha, qué descarado tú me has salido. Marisa, ¿qué fue lo que tú hiciste, Dios mío? Pero muchacho. Marisa, ¿qué ustedes hicieron? Marisa, levántate.
Levántate, anda, vístete. Marisa, por tu vida, te levanta, te viste y te vas para el pabellón sin informar a Paviento porque nadie tiene por qué enterarse. Dale, dale. Marisa. Muchacha, ven acá. ¿Ustedes qué hacen ahí? Arriba, a su cuarto. Volando, volando. Dios mío, qué bonito este muchacho, madre. ¿Qué dijeron? Nos vamos para la casa. Estás de reposo absoluto. ¿Tú me entendiste? Vamos, mi amor, la pastilla. Vamos, vamos. Cuidado. Vamos. Tú siempre tratas. Te lo vamos. Cuidado. Siempre tratas de engañarme, ¿eh? Joaquín. Ya. Y a mí no me vas a engañar más. ¿Qué quieres? Ya, ya viene el agua. Va, traga. Traga. Traga, enséñame la lengua. Levanta la lengua. Ahí. Ahora sí. Aurelio, sal de la puerta, mi amor. Vamos, Luisi, a tomar la pastilla. Vamos. Vamos, nené. Vamos, papi. Abre la boquita, nené. Él no quiere. Él no quiere. Eso fue un acuerdo del partido y de la Asamblea General. Ay, Orquídea, ya, por tu vida. Mamá, se lo voy a decir, Elena, papá, que tú no quieres, nené, pero... ¡Oye, repinga, que no quieres! Que la Asamblea de Combatientes lo decidió así. La Asamblea dijo que no, pero el presidente dijo que sí. Vamos, papito, vamos. Vamos, mi amor. El presidente rescató a Elian. Y Elian no quiere pastillas. Y la Asamblea tampoco. La Asamblea no quiere pastillas, Dori, cojones. No quiere pastillas. Como aquí se hace lo que Elian dice, ¿me oíste? Lo que Elian dice. ¡Pinga! Porque los niños nacen para ser felices, cojones. Yo soy una revolucionaria. ¡Se equivoquen! ¡Niña! ¡Orquídea! ¡Niña! Orquídea, por favor. Por favor, que tú te has estado portando bien en estos días. No quiero tomar medida contigo. No quiero tomar medida contigo. Ven conmigo para el cuarto. ¡Me toques, pinga, Dori! ¡No me toques! Tranquila. Doctor, venga, que a Julio le está dando una crisis. Tranquila, ponle un diazepam. Pero ya, ¿vale? Sí. Ya me voy a dar.
Yo pensé que tú habías salido tempranito. Sí, vieja, pero vine antes para estar contigo, no sé, ayudarte, por si necesitabas algo. Traje refresco, mira. No, me siento mejor. Me duele un poco la cabeza, pero parece que... estoy preocupada por Luis. Hoy es viernes. Él se da cuenta cuando es viernes. Dori empieza a recogerle las cosas, a ponérselas en la mochila. Ya. ¿Quieres que te traiga Luis para que te sientas mejor, no? No sé ni para qué coño nos tuvieron. ¿Qué? Que yo no sé para qué tuvieron otro hijo después de haber tenido el fenómeno de mi hermano. ¿Para qué? Ale. Tu hermano nació sano, hermoso, como cualquier otro niño. Yo no parí ningún fenómeno. Sí, fue el destino. Pero a tu hermano lo concebimos con el mismo amor que te concebimos a ti. Sí, pero esperaron 10 años. ¿A qué le tenías miedo? ¿A que yo saliera como él? Sí. Nunca perdimos las esperanzas, ¿sabes? Por eso te tuvimos a ti. Y además porque nos dio la gana de pensar de que podía venir algo mejor. ¿Algo mejor? Esto es algo mejor. Tú sabes lo que yo quiero decir. Lo único que yo sé es que el fenómeno de mi hermano me dejó huérfano. Mírame, no me vuelvas a hablar así. Todo lo que yo hago por Luis lo haré igualmente por ti y más. ¿No te das cuenta que Luis me necesita? ¿No te das cuenta? Eres muy egoísta, muy egoísta. Y ahora búscalo, ahora lo buscas. Pero no para complacerme a mí ni para que yo esté tranquila. Búscalo, porque es tu hermano, búscalo, búscalo, búscalo. Y eso, la chaqueta quitada. Ay, no. No, 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 no. Cuídate bien, mi niño. Luis, ¿por qué quitarte la chaqueta? A ver, permiso. Vamos. Muy bien. Ay, Luisito. Luisito. Nada, eso era lo del guayo. No, usted me lo promete. Tu papá. ¿Quién? ¿Sí? Tu papá. ¿Qué regalo? Mira. Ay, mira. Oye, oye, corran que el hermano de Luis vino con una cosa grande que yo lo vi. Yo lo vi. El hermano de Luis. Mira, lo puedes recostar ahí a ese.
esa columna. Chicos, yo creo que aquí en esta pared vendría perfecto. Sí, yo creo que está bien, porque además no le da la luz directa así. ¿Verdad? Y el sol no entra por ninguna de esas ventanas, ¿no? Nunca, nunca. Caramba, doctor Cuenca, no me diga que nos va a cambiar la decoración. Pues yo creo que sí, Jiménez. El mural se va. Pero es que ese mural está ahí para que todo el mundo lo lea cuando va a firmar. Además, acordamos en el sindicato... Jiménez, el cuadro es terapéutico. El mural no. ¿Mm? Y yo lo quiero utilizar para los pacientes. Míralo. ¿Mm? ¿Ya está funcionando? ¿Y no podríamos mover...? Jiménez, mañana empiezo con los pacientes. Este mural puede ir en el patio del fondo junto al comedor. Mira, ayúdame tú en eso. ¿Mm? Llévalo tú mismo. Ustedes montan el cuadro. ¿Eh? Lo dejo en sus manos. Sí, tendré que buscarme un ayudante. ¿Está bien así? ¿Tú lo pintaste? Sí. Está bueno. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué ves tú? Un paisaje, una noche. Eso es el mar, ¿no? Sí, sí, es eso. Pero también puede ser muchas cosas más. Depende de quién la mire, ¿no? Mírala. Mírala. Ella está allá afuera. Que no te confundas. Tú eres un revolucionario. Tú eres un revolucionario. Tú eres un revolucionario. Ya, tranquila, tranquila. Mírala, mírala. Mírala. Ella está allá afuera. Que no te confundas. No te confundas. Tú eres un revolucionario. Ven. Vamos, vamos. Por favor, no me oye. De su amigo, yo soy la novia. Yo lo traigo el domingo. Y es mi novio. Sí, ya sé que son novios, pero yo te lo traigo el domingo. Mira, no. Dame la manito, tranquila. Yo te lo traigo el domingo. No, te lo juro, yo te lo traigo, no te preocupes. No. De verdad te lo voy a traer. Dejo de aquí. ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Ayúdame! ¡Luis! ¡Alejandro! ¡Luis! ¿Qué te pasa, Luis? ¿Qué te pasa? ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Doris! ¡Doris! No creo que se pueda hacer mucho ya, Elena. Solo aliviar cualquier contracción y esperar. Entonces, yo me llevo a Luis para la casa y... Y esta vez no me diga que no. Yo preferiría esperar unos días más. ¿Ha visto el cuadro de Alejandro? Está ayudando mucho aquí. Usted tiene otro hijo, Elena, que también la necesita. Bien. Piense que por lo menos le pasó algo bueno en la vida. Ay, ay, el doctor Cuenca dice que eso es algo físico. Que se descargue ya. Eso ha pasado con otros pacientes. A mí Doris me dijo que la cara de mi socio era un poema. ¿Ya? Y él tenía que ver a Luis. Y él tenía que ver a Luis. Y él tenía que ver a Luis. Hace 7 días no veo a Luis.
Luis se fue. Necesito pedir una licencia, Fabio. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Esta vez no sé. ¿Qué hacemos con tu investigación? Dásela a Yordanka. ¿Qué pasa, mi niño? Creo que tu hermano tiene razón. Quiere que te traiga Maritza. ¡Ave María, Elena! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y el Linzón cómo está, eh? Como lo extraño, mamá, como lo extraño. ¿Para la institución? Ah, qué lástima, no puedo llevarlo. Mire, mi hijo y mi esposa. Vamos para que ven. Hijo, a la maldito le encanta ver mover la cañonada y el sonido que hace el viento cuando las mueve. ¿Eh? Por eso me cogí el día franco aquí en el Visitaxi. Que es mejor negocio que la guagua. Bueno, ¿y el Luisito cómo está? En la casa, lo tengo conmigo. Es que voy a buscar a Maritza. Ya ves, loco por ver mover la caña brava. No, gracias, no tenga pena, hermano. No, 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 no hay problema. Un beso, Luisón. Viste, ahora anda así, lloriqueando, tristona. Ya yo no sé qué voy a decirle cuando me pregunta por Luis, la verdad. ¿Tú crees que ella sabe que Luis está mal? Claro, yo se lo digo. Pero es que parece que ella no retiene. Mira. Esta maraca yo se la hice porque ella quiere llevársela a Luis. Y lo que más le gusta a ella son las maracas. ¿Y si yo me la llevo? ¿La maraca? A Maritza con la maraca. Ay, Elena. Esto nunca se ha dado aquí. Ay, Dios mío. Dori, tú llevas muchos años aquí. ¿Con cuántas cosas que nos chocamos? ¿Tú crees que ellos nos entienden? Cuando las cosas están al revés, no quiere decir que no haya orden. Es que hay algo distinto. Tú solo tienes que entenderlos a ellos. Una sorpresa. Mira. Luisito. Mira qué sorpresa. Niño. Ya estoy aquí. Y vamos a comer coco leche. Maritza, dale la sorpresa. Yo te la digo. Tengo una sorpresa.
qué? Ay, Luisi. Maritza. Maritza, ven a dormir conmigo en mi cuarto. Yo y el niño y él, mamá mía, aquí los tres juntos. Sí, pero este es el cuarto de Luis, no es tu cuarto. No, no, no. Me voy a quedar aquí a dormir. El chiquitico, yo y el papá. Claro, y va a conocer a tu papá. Mira, este es tu papá. Tócalo. Nosotros nos vamos a cuidarlo. Sí, mamá. Claro que sí. Ale, no quiere salir. Si tú ves las cosas que le está diciendo a Luis. ¿Pero por qué no la quieres sacar? No, yo no la quiero sacar, pero yo la traje bajo mi responsabilidad. Y además me da miedo que le haga algo a Luis. Tranquila. ¿Qué puede pasar? ¿Qué hagan lo que ya hicieron? ¿Eh? ¿Por qué tú no te fumas un porro conmigo? Dale, vamos. Dale, come. ¿Qué pasó, mi niña? ¿Qué pasó? No, no. Yo te voy a llevar con Doy, ¿eh? Y tus amiguitos, ¿quieren? Mira quién te trae, mira tu muñeca, mira, Mari, mira.
lloro porque no sean como los demás. ¿Y por qué te miran extraño? Diferente. Deja esta abierta. Esto no le gusta a Luis. Vete, vete. La reja está abierta. ¿Tú quieres ver lo que hay afuera? ¿Tú quieres ver lo que hay detrás del muro de Berlín? ¿Eh? Y con Pilar. No, no, no. Tú sabes que esto no se puede hacer. Tú sabes que tiene dinero. No coges. Tú sabes que nos va a castigar. Yo no quiero ir allá afuera. Yo quiero tener la basura de afuera. ¿Eh? ¿Yo oíste? La basura que está allá afuera. ¿Qué tiene? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¿Tú quieres agua? ¿Eh? Ale, Alejandro. Nada de lo que hemos hecho por lo que ha sido.
quedo con mi hermano. Estoy en otra dimensión. Ahora estoy en otra dimensión. Que no hacen falta las palabras. Que no hacen falta las palabras. Desde aquí puedo ver más profundo. Puedo ver más profundo. Ahora puedo hablar por todos. Ahora puedo hablar por todos. A lo que se nos ha prohibido expresarnos. A lo que se nos ha prohibido expresarnos. Y hablo por mí. Y hablo por mí. Y por Marisa. Y por Marisa. Hablo por Yonise. Por Rosendo, que no pudo, que le impidieron, que lo expulsaron. Que lo obligaron. Que excomulgaron.